Nuestro objetivo principal de la zooterapia es otorgar a nuestra sociedad guerrerense, a personas con capacidades diferentes, la oportunidad de contar con una nueva alternativa para el trámite de su, tratamiento, perdón, de sus barreras a través de ejercicios y terapias con caballos y perros, además de contar con la personal profesional para la realización de la equinoterapia y la caninoterapia. Amigos, esta noche rendimos cuentas aquí a través de TV Iguala, a través de la página de Todos Juntos en Facebook. Saludos, amigos, servidor Miguel Ángel Ortiz Ibarra, este 24 de septiembre del 2019. Vamos a entrar de lleno con la información que genera el Ayuntamiento Municipal a lo largo de las últimas horas de este día. Inician actividades por el 16 aniversario de la Fundación de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, en representación del presidente municipal, Antonio Jaime Herrera. La directora de Educación, Aida Melina Martínez Rebolledo, asistió a la ceremonia por el 16 aniversario de la Fundación de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. En su participación y dar inicio con las actividades de festejo, Martínez Rebolledo dijo que hablar de 16 años de trayectoria no es una tarea fácil. Hay una lucha constante precisamente que se han forjado a lo largo de estos años para llegar a ser una institución de calidad, porque no solo es parte de la rectoría y el personal docente, ustedes estudiantes juegan un papel muy importante para nuestro estado. La directora de Educación, Aida Melina, expresó su felicitación a la familia de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero y a sus estudiantes al decirles que ustedes representan a muchos jóvenes de México. Les deseo éxito y un futuro próspero que tanto necesita Guerrero. En la ceremonia fueron coronadas las ganadoras del certamen de belleza de estos festejos: la reina Aislín Casandra Castrejón Uribe, la princesa Nadia Belén Alcocer Marchán y la duquesa Sharon Bustillos Aguilar. Posteriormente, las autoridades municipales y educativas procedieron a cantar las tradicionales mañanitas acompañadas por un mariachi y realizaron la partida de pastel que pudieron degustar docentes y alumnos de la institución. Estuvieron en dicho acto en representación del rector Raimundo Luis Arroyo Delgado, el director académico Luis Enrique Sánchez, el director de vinculación Leopoldo Arroyo Torres y el director de Administración y Finanzas Francisco Ábalos Arriaga.
En otra información, Iguala necesita más jóvenes emprendedores. Esto lo dijo el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera. Afirmó que se necesitan más jóvenes emprendedores en el municipio que en un futuro ayuden a la generación de empleos y que den como resultado que la situación social de Iguala y el país mejore. Así lo expresó Jaime Herrera durante su reunión con estudiantes y autoridades educativas de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, quienes realizaron precisamente una petición de apoyo al primer edil para poder participar en el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento CONIES 2019, a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre, teniendo como sede las Universidades Tecnológicas de Torreón, Coahuila. Este evento está convocado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de México, con la finalidad de impulsar la innovación tecnológica y el emprendedurismo entre los alumnos y docentes del país. El alcalde Antonio Jaime Herrera señaló que es un orgullo para la ciudad de Iguala, la Universidad Tecnológica, y destacó que debemos aprovechar a los jóvenes. Necesitamos más emprendedores en el municipio para generar más empleos y ver reflejados los resultados del esfuerzo que han puesto tanto los estudiantes como los docentes para la formación académica. Externó que todos debemos ayudar a que la situación social del país mejore, y esto es a través de los comercios, empresas y la iniciativa privada para una generación mayor de empleos, por lo que le reiteró a los jóvenes que participarán en este concurso su respaldo y apoyo. Los felicito, jóvenes, no tiene que ir muy bien a esta ciudad igual en esta competencia académica, y les conminó a que pongan en alto el nombre de nuestro municipio. El director de vinculación de la Universidad Tecnológica, Leopoldo Arroyo Torres, agradeció al alcalde Jaime Herrera por los beneficios que ha brindado a esta casa de estudios, porque nos ha ayudado en diferentes cuestiones y eso se reconoce y se aplaude. También por el interés, la disposición y la responsabilidad de apoyar a todos los sectores de la ciudadanía. Nuestro profundo y sincero agradecimiento a nombre del rector Raimundo Luis Arroyo Delgado. El concurso consta de 4 categorías, que son precisamente emprendimiento tecnológico, proyecto social, innovación de productos y servicios, energías limpias y sustentabilidad, de las cuales participarán con 2 proyectos que elaboraron alumnos y asesores de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, que son Cocolinet, por los alumnos Edgar Rosales Valverde, Carlos Cuevas Valladares, José Luis Ángel Escobar, Eliel Evangelista López, Kevin Dani Peña Vega y el asesor académico Miguel Ángel Martínez Rebolledo, y el proyecto Tecnoprint, donde participan los alumnos Agustín Barrera, José Ángel Pablo Pacheco, Sandy Leiva Landa, Ricardo Sandoval Rodríguez, María Natividad Rosales Contreras y el asesor académico, que es Alba Nubia Tavares Arellano. También estuvo en dicha reunión la directora de Educación, Aida Melina Martínez Rebolledo. Y bien, con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos tendremos como invitada hoy muy especial a la señora Tere Membrila de Jaimes, quien es la presidenta del DIF Iguala, quien estará comentándonos sobre todas las actividades que realiza esta institución en el municipio de Iguala. Así que no se desconecte, regresamos. Es otorgar a nuestra sociedad guerrerense, a personas con capacidades diferentes, la oportunidad de contar con una nueva alternativa para el trámite de tratamiento de sus barreras a través de ejercicios y terapias con caballos y perros, además de contar con la personal profesional para la realización de la equinoterapia y la caninoterapia.
Amigos de TV Iguala, estamos ya de regreso y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la señora Tere Membrila de Jaimes, quien es presidenta de el DIF Iguala. Vamos a platicar con ella a lo largo del programa. Tere, me da mucho gusto saludarte y que estés con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y saludar a toda la gente que nos está viendo, a todos nuestros amigos, para que sepan todas las actividades que desarrollamos en esta noble institución. Una institución que efectivamente, como bien lo mencionas, es la cara amable de un gobierno, pero que tiene una gran demanda de solicitudes, de peticiones, Tere, y un sinfín de programas y de apoyos. Vamos a ir desglosando poco a poco. Yo recuerdo que a principio de la administración firmaste un convenio de colaboración con varias instituciones que ha servido también para acrecentar los apoyos, ¿no? Así es, fíjate que ya con la experiencia que tuvimos de la administración pasada, pues lo que más nos preocupaba era la salud. Yo me acuerdo que en aquella ocasión hicimos lo que es el convenio con el Hospital del Niño Morelense, tanto que la salud es primordial en todos los seres humanos, y pues bueno, nos dimos a la tarea de rescatar estos convenios. Había por ahí un problemita, pero bueno, nosotros nos dimos a la tarea de buscar, de otra vez tocar puertas para que se nos diera toda la atención necesaria para poder apoyar a todos los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Qué importante el haber logrado precisamente de nueva cuenta la reactivación de este convenio con este importante hospital, porque no tenemos uno de este nivel pues aquí en esta zona, ¿no? Que nos pueda apoyar, y eso le permite al DIF en su momento, como vemos las imágenes, poder contar no tan solo con la atención médica, sino con la tecnología con la que cuenta este hospital, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que hasta la fecha tenemos 14 pacientitos. El apoyo aquí que nosotros damos es tripartita: paga los padres de familia, nosotros como ayuntamiento y el hospital del niño. Ellos ponen una parte también. Entonces, hasta la fecha ahorita tenemos 14 pacientes en este increíble instituto. Sí, sin lugar a dudas, ojalá que tengamos pronto aquí en Iguala algo muy similar, algo muy parecido. Señora, hablamos también de que, ¿qué es el albergue temporal? De repente yo escuché esta palabra de albergue temporal en el DIF. ¿Cómo funciona? ¿A qué se refiere? Fíjate que nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Menor, pues se atienden diferentes casos, divorcios, maltratos, pues abandonos, sí, abuelitos, niños, mujeres. Entonces, en ese transcurso nosotros no teníamos un lugar donde tener a este tipo de personas que son violentadas y vulnerados. Entonces, igual tocando puertas, empezamos a recorrer qué lugares tenía el ayuntamiento, y nos encontramos con ese lugar. Platicando con unos amigos, pues yo les platicaba pues amargamente las penas, ¿no? Y las deficiencias que tiene el DIF, sí, para poder tener un lugar de esa magnitud. Y bueno, esta persona amablemente me dijo: yo te construyo ese albergue. Te lo juro, yo lloré porque, pues digo, híjoles, la verdad todavía hay gente, tenemos ángeles aquí en la tierra, ¿no? Hay que saberles tocar las fibras y además también hacerlos participar, ¿no? Hacerlos participar. Tenemos ese refugio, pues nos ha dado muchas tristezas, pero también grandes alegrías, porque hemos atendido pues a niñas, a abuelitas que salen, sí, de su casa, y las familias pues desconocen dónde están. Entonces las tenemos ahí momentáneamente. Al inicio, May, te platico que pues al no tener un lugar así, los manteníamos en barandilla, en el DIF, y era pues triste, ¿no? No tenían las condiciones. Entonces, ya con este lugar, en lo que se aclara la situación, tanto de divorcio, tanto de violencia contra los niños, el abandono, pues nosotros los resguardamos ahí. Hemos tenido familias enteras ahí por 3 semanas. Todo eso lo costeamos nosotros, sí, les damos alimentación. Pero no nada más es eso. Nosotros tenemos terapias ahí, están los psicólogos, están los licenciados, está trabajo social, que en algún momento pues ayuda, ¿no? Para que estas personas también, aparte de estar resguardadas ahí, estén atendidos psicológicamente y podamos nosotros dar todo tipo de terapias que ellas necesitan.
El día pasado estuvo por aquí precisamente uno de los representantes de la Procuraduría del Menor y nos comentaba sobre este tipo de situaciones, y de repente cuando escuchamos esto del albergue temporal nos llamó la atención, que bueno que hoy nos dices cómo está funcionando y cómo es que es ocupado, ¿no? Con, nos quedamos sorprendidos de los casos que llegan, son muchos los casos de con familias con problemas, ¿no? Que tienen disfunción y que de alguna u otra manera pues llegan al DIM municipal, porque además es gratuita la atención. Así es, toda la atención, toda la asesoría que nosotros damos ahí es gratuita. Sí, tenemos muchísimo trabajo social, tiene que atender todos los casos que la gente anónimamente nos hace, que están golpeando a un niño en esta casa, de que ya está un indigente, que ya está. Entonces ellos se tienen que dar a la tarea de rastrear, de buscar a todas esas personas y bueno, darles el seguimiento como lo hicimos con en este caso con los indigentes que estaban aquí en esta área del centro, que los tenemos en anexos. Así es. Los tenemos en anexos, pero no porque están en un anexo están olvidados, tienen atención médica, atención psiquiátrica, médicamente nosotros estamos surtiéndoles sus medicamentos, pañales, champú, ropa. Tienen una mejor calidad porque, de vida. Sí, efectivamente, desgraciadamente la familia de la que vienen pues son de escasos recursos y pues bueno, nosotros estamos atendiendo todos estos casos. Soy sincera, es insuficiente porque tengo ya en varios anexos y pues no me aceptan 10, ¿no? Sí. Me aceptan de 2, de 3, entonces estamos cubriendo todas estas áreas. Tenemos lo que es también el asilo de ancianos, estamos enfocados también ahí. El administrador Enrique, platicando con él, yo le digo, mira, yo te quiero ayudar, aprovechando ahorita con las becas de los jóvenes. Tenemos nutriólogos, tenemos trabajo social, tenemos enfermeros en todas estas áreas. El CENDI no se diga. Yo creo que esto es un gran apoyo que nos está dando esta cuarta transformación, porque podemos cubrir todas estas áreas. Tere, la gente se pregunta, incluso sus propios compañeros del staff, ¿qué es lo que toman la directora Aurorita y usted para poder realizar tanto trabajo? Apenas terminaron los cursos de verano y hoy estaban realizando ya la clausura del segundo curso de reparación de electrodomésticos, esta segunda edición ofertada por el DIF municipal. Así por supuesto es. Que precisa, es una opción diferente de emprender y aprender un nuevo oficio con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres y así apoyar la economía de las familias. Empoderarlos, ¿no? Económicamente, ¿no? A la mujer, al hombre, al joven. La verdad es que hoy clausuramos un curso de taller de reparación de electrodomésticos. Ya nos estaban pidiendo ellos mismos también un curso de electricidad básica y plomería. Lo vamos a echar a andar a partir del 7 de noviembre. Entonces, la verdad, hemos capacitado hasta ahorita cerca de 700 personas, entre ellas mujeres, niños. Van las familias completas a la capacitación. Eso nos llena de orgullo, de gusto, porque yo creo que estamos aportando algo para que la gente esté desde su casa trabajando, desde su casa brindando una tranquilidad y sobre todo que estén cobijando a lo que es la familia. Nosotros, el DIF municipal, pues prácticamente esa es su tarea principal, conservar los valores, conservar la familia. Y pues bueno, con todos estos cursos que les estamos dando a todas las personas, yo creo que están empoderándose, que están pues sin salir de casa están percibiendo, van a percibir un salario, y yo creo que eso es de gran importancia. La capacitación, mucha gente va y te pide trabajo, no lo tenemos, pero sí podemos capacitarlo. Y la verdad, estamos capacitando, estamos dándole talleres a las escuelas, al CAM, con bisutería, con repostería. La verdad, tenemos un campo muy amplio. Entonces, yo creo que estamos cubriendo pues todas las áreas, ¿no? Todas las áreas que implican esta sociedad. Estuvimos precisamente en la clausura de los cursos de verano, donde también se realizó ahí la muestra de los cursos que se realizaron de comida vegana, de repostería, y la verdad que es muchísima la gente que acude o que participa. En el caso de los niños, ni se diga, eran muchísimos los niños que estuvieron en ese verano, en ese complicado, curso, y obviamente una gran responsabilidad. Yo ¿no? creo que fue el de mayor afluencia. La verdad, sí. Es que dijimos, vamos a hacer un curso para niños,
Y la verdad fue una afluencia increíble, increíble, más que todavía yo considero que de adultos, ¿no? Y te quiero decir que los cursos los tenemos mañana y tarde, sí. Dándole la oportunidad a aquellas personas que trabajan en la mañana, pues pueden tener sus cursos en la tarde. Pues ahí tienen las imágenes para que usted vea lo que fue precisamente esa acción en los cursos de verano. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, yo quiero hablar la atención a 19 clubs de la tercera edad. Así es. Platicamos de esto. 19 y nada más. Cerca de 700 abuelitos que estamos atendiendo. Excelente. En todas las comunidades y aquí en Iguala. Vamos a platicar de esto, sí, cuando volvamos de la pausa, así que no se desconecte. Continuamos aquí, precisamente en TV Iguala, rindiendo cuentas. Otorgar a nuestra sociedad guerrerense, a personas con capacidades diferentes, la oportunidad de contar con una nueva alternativa para el trámite de su, tratamiento, perdón, de sus barreras a través de ejercicios y terapias con caballos y perros, además de contar con el personal profesional para la realización de la equinoterapia y la caninoterapia. Amigos, estamos de regreso, vamos a continuar platicando con la señora Tere Membrila de Jaimes, presidenta del DIF Iguala, pero antes quiero comentar algunos saludos. Mari Cristi López dice, excelente las capacitaciones, talleres y un sinfín de actividades culturales, deportivas y lúdicas que se realizan bajo la supervisión de la primera dama del DIF municipal, la señora Tere Membrila. Edith Saldaña manda saludos, excelente trabajo de nuestra presidenta. Saludos a la señora Tere, al Miux Viveros, América Paredes, excelente trabajo. Querubín RB, excelentes actividades que se realizan en el DIF municipal. Víctor Manuel Vargas, siempre trabajando y viendo las necesidades que se requieren de un gran apoyo para y con la gente. Saludos a la presidenta Tere Membrila, muchos más éxitos. Ángel de la Cruz, excelente. María Guadalupe Sánchez Román, excelente trabajo y felicidades a la señora Tere. Las letras, Misraín
Rodríguez, una mujer muy trabajadora. Gracias, Presidenta, por todas sus actividades. Día a día demuestra el cariño para los que menos tienen. Elena Villarreal, excelente labor que realiza al frente del DIM municipal. Grupo LDC, muy buen trabajo. Conchita Luna, cómo no, también nos manda aquí saludar nuestra encargada de la Secretaría de Desarrollo Social. Hace un reconocimiento al trabajo que viene realizando el DIM municipal. Y bueno, fíjense que algo muy especial es que tanto el DIM municipal como la Secretaría de Desarrollo Social son las caras amables de un gobierno. Fíjate, donde hay programas, donde hay apoyos, donde hay actividades. Hemos trabajado muy bien conjuntamente. La verdad es que ella me apoya con personal, yo la apoyo con los cursos. Entonces, yo solamente pienso que coadyuvando todas las áreas podemos sacar adelante este sin municipio. Lugar a dudas, ¿no? Entonces, como dice el eslogan, como ¿no? dice el eslogan, todos juntos podemos hacer y cambiar ¿sí? la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos muchísimo trabajo con ella y pues bueno, agradecerle el mensaje, ¿no? Más de 700 adultos mayores. Así integran es, los 19 clubes. 19 clubes de la tercera edad. La verdad, cuando llegamos a la administración, había pocos abuelitos. Nos dimos a la tarea, les comenté a mis compañeras que teníamos que redoblar esfuerzos, que buscar que esos abuelitos se volvieran a integrar a todas las actividades que nosotros tenemos, porque no nada más es visitarlos y estar un rato con él. Les mandamos lo que es enfermera, les mandamos pues a jóvenes para que los pongan a hacer ejercicios, les toman su presión, los ponen a jugar, les cuentan cuentos, bailan. Entonces, les brindan atención, que es muy importante en esa etapa de la vida. O simplemente, por ahí mi amiga Edelia dice, Tere, el simple hecho de que los escuches es mucho, ¿no? Entonces, sí, tenemos un trabajo muy pesado. Yo quisiera estar todos los días con ellos, pero me es imposible, mas sin embargo, pues sí hacemos el recorrido conforme vayamos pudiendo, ¿no? Entonces, que recientemente sí habías estado en Platanillo, estuviste por ahí, en Platanillo, el Rancho de Cura, Tepochica, Coacoyula, mañana vamos a Metlapa, vamos a Huehuepan, es su aniversario, entonces estamos pendientes todos de ellos. Si yo no voy, pero sí tengo dos grupos importantes de personas capacitadas que están con ellos, que los hacen pasar pues un momento agradable. Y esto yo creo que es lo importante de tener estos clubes y mantenerlos, y sobre todo estar constantemente invitándolos a que no estén en su casa, que se integren a estas labores. Y bueno, les ha servido muchísimo a ellos, ¿no? Porque cuando vamos no quieren que uno se regrese, quédense, todavía hasta me los ponen temprano. Bien guapos, ¿no? Les cortan el pelo, los atienden, sí, por allá. Fíjate que sí, mandamos a todas las escuelas de belleza que tenemos a maquillarlos, hacerles su pedicure, su manicure, su corte de pelo. Tú sabes que los abuelitos difícilmente pues ya se pueden cortar las uñas. Bueno, y no los abuelitos, también nosotros. Exactamente. Entonces mandamos a lo que son las muchachas que están tomando sus clases ahí en las escuelas de belleza. Y pues bueno, yo creo que esto es parte de la función y el trabajo que estamos haciendo respecto pues a los clubes de la tercera edad. A la atención a los clubes de la tercera edad. Gracias. Saludos de Román Sánchez directamente desde California, en Anaheim, y también Enrique González Chavarría y Cali Victoria le envían saludos a la señora Tere. Ahí están, los pasamos con mucho gusto. Y bueno, también 19 el número de escuelas que tienen desayunos calientes. Así es, esos grupos, pues la verdad por lo regular son personas que los maestros están súper interesados en que los niños tomen ahí su alimentación con los desayunos que nos amablemente pues nos da el gobierno del estado a través del gobierno federal. Y bueno, hemos cubierto esas áreas. Sí hemos tenido altas y bajas porque pues yo creo que los padres también se cansan, ¿no? De estar todos los días ahí preparando desayunos para sus hijos. Pero bueno, nosotros estamos siempre tocando puertas para que se abra esa cartera y que sean todavía más escuelas que se quieran incluir en este proyecto. ¿Incluso se van a construir más? Pues sí, estamos tocando puertas para que se nos dé la oportunidad de tener más escuelas con alimentación así. Mira, tenemos una grata visita por aquí en un momentito más, vamos a decir de quién se trata. Pero vamos a continuar platicando de esto, me llama mucho la atención porque realmente es mucho el trabajo, señora Tere, pero también es complicado tener y obtener los recursos para poder atender todo, ¿no? Fíjate que nosotros nos hemos dado la tarea, puesto que ahí en el DIF llega
toda la gente a pedirte aulas, techos, que les repare los baños, que les repare los juegos, que les repare... Bueno, hay muchísimas necesidades, pero nosotros hemos cambiado un poquito la mecánica, puesto que no tenemos los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Les pedimos a la sociedad de padres de familia que trabajen, que compren material y nosotros le ponemos la mano de obra. Le hemos dado ya pues comedores a varias escuelas. Los muchachos que amablemente están trabajando ahí en el DIF van y se ponen de acuerdo con los padres de familia, compran el material, ya se les ha puesto su piso completo, se les han reparado los juegos también. Con los delegados hemos trabajado muy bien, porque hay lugares en donde todavía hay vestigios, ¿no? De ahí, de por ahí un juego. Entonces nosotros rescatamos y si había tres, pues armamos dos. Entonces de esa manera estamos trabajando y yo creo que los delegados están contentos, ¿no? Contentos, y también, las maestras, porque yo les digo, miren, fíjate que me pasó un caso en una escuela del Insurgentes. Estaba pues un tanque. Dice, es que no tenemos agua, no tenemos agua. No. Le digo, mira, ¿qué te parece si yo te mando a mis plomeros, yo te mando a la gente que trabaja en el ayuntamiento y que valore? El daño era de 130 pesos. Entonces, muchas veces el desconocimiento también, claro, tienes parado, ¿no? Ahí a veces hasta el sentido común, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues de esa manera hemos estado trabajando, May, y nos ha dado muy buen resultado. Los padres están contentos, los padres están aportando, quieren pues cooperar. Y creo que estamos logrando muchas cosas. Apenas inauguramos el comedor de aquí de la 24 de febrero. Se hicieron 2-4 bancas, ¿sí? Entonces, pero también con la aportación de los padres, ¿eh? Entonces, pues nosotros así, esa mecánica nos ha funcionado muy bien, puesto que no tenemos recursos suficientes para cubrir tantísimas necesidades que hay. Antes de irnos a hacer la siguiente pausa, señora Tere, y regresar para hablar de una unidad muy importante, la unidad básica de rehabilitación y todas esas terapias que realiza el DIF municipal, hay dos cosas que le quiero preguntar. Me decían que por ahí dos niños ya están destacando, dos niños que participaron. Fíjate en los que cursos, sí, ¿no? Se llama Alexis y Carol, son dos niños que tomaron un curso ahorita de la reparación de electrodomésticos. Ellos van a competir a Zihuatanejo en robótica. Excelente. Entonces, pues ahí vieron que había este curso, se metieron y la verdad todas las preguntas que ellos tenían, pues el maestro se las aclaró. Y yo creo que van a hacer muy buen papel en Zihuatanejo y pues para que sigan, mucha suerte, ¿no? Y que además, claro, sigan participando, claro, en los cursos es que realiza el DIF municipal, así y aporten es también ellos, pues obviamente, su talento. Tere, ¿cómo le haces para poder combinar un poquito la actividad tan grande que tienes al frente de esta responsabilidad que es el DIF municipal y tu casa como madre? Sí, es muy difícil. La verdad es que ayer me quedé con mi hija. Le pedí a la maestra ahorita que me apoyara porque pues tenía varios días de no verla. Le dije, apóyame ahí. Pues me fui un día. Lo que sí es que pues este día fue tremendo porque todo lo de ayer pues lo pasamos para hoy. Pero digo, nada que no se pueda resolver, ¿no? También nosotros como padres de familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Digo, tenemos que predicar con el ejemplo, claro, ¿no? Si tu casa está mal, pues lógicamente no vas a poder rendir en todas las obligaciones que tú tienes, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por esa confidencia. Vamos a ir a hacer una pausa porque vamos a regresar hablando de esto, precisamente de la unidad básica de rehabilitación y las terapias que oferta el DIF Iguala, que de verdad es muy importante porque incluso se trasladan a niños a la ciudad de Chilpancingo para su atención. Acapulco y Acapulco también. También. Vamos a la pausa y regresamos, no se desconecte. We'll be right back.
Nuestro objetivo principal de la zooterapia es otorgar a nuestra sociedad guerrerense, a personas con capacidades diferentes, la oportunidad de contar con una nueva alternativa para el trámite de su, tratamiento, perdón, de sus barreras a través de ejercicios y terapias con caballos y perros, además de contar con el personal profesional para la realización de la equinoterapia y la caninoterapia. Continuamos, amigos, aquí en TV Iguala, a través de Todos Juntos, la página de Facebook. Estamos rindiendo cuentas, como todas las noches, aquí de 8:30 a 9:30, de lunes a viernes. Y queremos agradecer los saludos de Carlos Pérez, dice: felicidades, siempre apoyando a las personas adultas. Natalie Pérez Mendoza, muchas felicidades, señora Tere. Compa López, enhorabuena, coma Tere, felicidades por esa labor tan bondadosa. Saludos, es Juan Manuel, el compadre, ¿verdad? De Chilpancingo. Sí, hasta Chilpancingo. Saludos, besos, para compadre. Él. Y bien, bueno, ahí tenemos más saludos, en un momento más se los vamos a dar. Pero vamos a continuar platicando, porque esta unidad de básica de rehabilitación, señora Tere, de verdad que está trabajando y atiende muchísima gente. Platicábamos con la doctora Celia en días pasados y nos decía toda la tecnología, todos los aparatos y toda la atención que se brinda, y es muchísimo lo que oferta. Es muchísimo trabajo. Fíjate que al inicio había 3, 4, 5 pacientes, ahora te estoy hablando que hay cerca de 50. La unidad ya nos quedó chica, acuérdate que hicimos un evento, estamos próximos a hacer otro evento para ampliar nuestra unidad, que ese es pues uno de los retos que tengo también, dejar un área en condiciones pues ahora sí que favorables para todas las personas, porque en donde están es un lugar muy reducido. Todas las personas que trabajan ahí, la fisioterapia, la enfermera, la doctora, pues son lugares súper, súper pequeñitos. Entonces yo quiero que tengan una atención de calidad, y pues bueno, próximamente vamos a hacer un evento deportivo para captar más fondos. Recursos, en aquel entonces se reunieron 10,000 pesos, por ahí están guardados, porque queremos nosotros dejar esa área de rehabilitación pues en óptimas condiciones para que haya tratamiento de calidad. Incluso me decían que muchos de los pacientes que requieren de atención psicológica se realiza también por parte del DIF municipal esta atención, se coadyuvan esfuerzos entre todas las áreas, y también se realiza esas terapias que llevan a niños a tomar equinoterapia. Nos vamos a Chilpancingo jueves y viernes, es equinoterapia, y a veces Acapulco al CRIC. Entonces van a caninoterapia, equinoterapia y lo que es el CRIC, aparte de todas las campañas que tenemos, campañas de cataratas, campañas auditivos. Constantemente estamos pendientes de las campañas que hace el gobierno del estado para que nos acepten ahí a nuestros pacientes. Tenemos
una enorme lista de personas en espera y pues bueno, nosotros estamos nada más esperando todo este tipo de apoyos para poder ingresarlos. Los llevamos a que les hagan su estudio, los esperamos, los regresamos. La verdad es que yo quiero felicitar a todo este equipo tan maravilloso porque ellos se van 2-3 días sí. con todos los pacientes a estar allá. ¿Tiene algún costo? No se les paga, no, excepto los lentes o los aparatos, pero son muy bajo costo. Entonces, aparte de eso, pues tenemos lo que es hidroterapia, sí. Tenemos cerca de 50 personas en hidroterapia también, que ese es un plus también de la doctora Celia, que está dando ahí en las albercas, pues tenemos las instalaciones y yo creo que hay que aprovechar todo el recurso material que tenemos para ayudar pues a toda la gente, ¿no? Tenemos aquaerobics, tenemos, bueno, infinidad de actividades que están ahí, tenemos la escuela de natación también, tenemos, aparte de todos estos traslados que hacemos a los hospitales en Chilpancingo, en Acapulco, estamos buscando la manera de cómo ayudar pues a más gentes, ¿no? A más personas que lo necesitan. Veíamos en los comerciales precisamente los cursos de aquaerobics, pero el día de ayer, revisando yo las redes sociales, a alguien se le ocurrió subir, este era el Sisi de hace algunos años y el Sisi que tenemos hoy. Realmente un Sisi funcional, está trabajando al 100% así y que es. Está sirviendo para muchas cosas, porque ahí se realizan los cursos, se está aprovechando totalmente la instalación. Fíjate que aprovechamos las instalaciones en otros aspectos, porque la verdad no tenemos mucha afluencia en lo que es las albercas. Hemos tenido algunos problemitas con las personas que nos apoyaban en la limpieza de las albercas. Unos se han ido, otros han cambiado de trabajo. Llega un momento en que luego comento ahí con mis compañeros, ay, creo que lo vamos a cerrar porque no estamos brindando un servicio de calidad y eso hay que reconocerlo. Tenemos errores en lo que la gente aprende, en lo que la gente se capacita. No es lo mismo que tú mantengas la piscina de tu casa a que mantengas tres, cuatro albercas de un tamaño considerable. Entonces, hemos tenido deficiencias en ese aspecto, pero bueno, lo hemos solucionado, estamos al pendiente al 100% de las instalaciones, tenemos muchísima gente que si ustedes van, los jardines están bien, los árboles muy podados, las albercas limpias, tenemos un área techada en donde damos los cursos de repostería, los cursos de reparación de electrodomésticos. Próximamente vamos a dar un curso de reparación de celulares también. Ya estamos afinando detalles con una empresa de telecomunicaciones que ellos quieren venir a impartir este curso. Ya mañana aterrizamos todo eso para llevarlos a cabo. Entonces, las instalaciones están ocupando, están al 100%, la verdad es que son unas instalaciones muy bonitas que debemos de aprovechar. Yo invito pues a toda la gente que se vayan de fin de semana, claro. No se van a arrepentir, van además a encontrar. Además es un acceso muy económico. Muy 25 pesos adultos y 15 niños. Pesos entonces, los niños, sí. Yo creo que es muy bajo el costo, pero también queremos apoyar. Hoy nos visitaron el albergue de Atenango del Río. Vinieron 120 niños a utilizar las instalaciones. Los niños no pagaron absolutamente un peso, pero sí los maestros y los padres de familia que venían. Yo creo que también para eso está el DIF. Hemos apoyado a muchísimas escuelas que vienen, y no nada más de aquí del municipio, sino han venido de Taxco, han venido de Telolapan, han venido de varias partes, y nosotros les damos el servicio. La verdad es que yo creo que esas instalaciones se tienen que aprovechar al máximo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo creo que brindándoles apoyo pues a toda la gente, ¿no? Rápidamente también, señora, el parque del DIF también está funcionando. El parque del DIF está al 100%. Tuvimos un problemita ahí con nuestro tren, ya está funcionando otra vez. Las instalaciones están muy bien. Tengo un proyectito también muy importante ahí que ojalá también se me cumpla. Lo que queremos hacer es un parque incluyente para discapacitados. Tengo el proyecto, está muy bonito, pero bueno, estoy tocando puertas para ver si se logra este proyecto. Yo creo que no hay ningún parque ahorita aquí en el municipio como yo lo estoy proyectando, y creo que vamos a seguir tocando puertas. Yo quiero
que ese parque se dé también acá. Tenemos muchos proyectos, tenemos ahora sí que el estadio también, la unidad deportiva, le apenas se alumbró, aquí está el presidente. Sí. Que es la sorpresa que teníamos, que vino hoy a visitarnos aquí esta noche también. Ya se le pusieron luminarias nuevas, de las que se están colocando en las comunidades. Pues el estadio tiene muchísimo movimiento, tenemos maestros ahí que son de fútbol, de tochito, a todos les damos atletismo, oportunidad, sí. Atletismo, todos los maestros que están ahí, lógicamente, lo hacen con gusto, ¿no?, al deporte, y a nosotros no nos queda más que apoyar todas estas iniciativas que tienen los jóvenes, y bueno, se ha apoyado a escuelas, se ha apoyado a elementos, jugadores, incluso le pregunto, la persona que fue a los Panamericanos, ¿está en el DIF? Ella es psicóloga del DIF, excelente. Se le dio todo el apoyo, ya regresó, parece, esta semana, ya se va a integrar con nosotros, le dimos todo el apoyo, se le estuvo pagando su sueldo normal para que ella pudiera estar en estos Panamericanos y pues orgullosamente es trabajadora de ahí, de la unidad. Vamos a verla, tenemos algunas imágenes, sí. Como dicen aquí la producción, vamos a escucharla porque qué importante, ¿no? Una igualteca radicada en este municipio que participó en una justa importantísima como son los Panamericanos. Así dentro es. De un ciclo olímpico. Adelante. La señora Teresa Memela de Jaimes, presidenta del DIF Iguala, al presidente Antonio Jaimes y a Diego Dustir por venir a visitarme el de deportes, y pues a todos mis compañeros de Iguala, compañeros de deporte y a todos mi familia, pues muchas gracias. Aquí estoy en CEPAMEX, pues pronto me iré a Lima, Perú, en representación de la selección de México. Y pues espero que me vaya bien y que todos me manden sus buenas vibras para que así sea. Un saludo a todos. Muchas gracias por venir a visitarme al director de deportes. Señora Tere. Y sabes qué, Mike, sí. También yo quiero, aclarar y también comentarte que nosotros apoyamos muchísimo a todas las... Tenemos dos unidades en el DIF, que es una Urban, una Ford, sí. Y apoyamos a muchísimos deportistas, a muchísimas organizaciones, a muchísimos maestros que quieren la unidad. Hay personas que nos dicen, oye, vamos a ir a jugar básquetbol a Chilpancingo, nos las pueden prestar. Quiero aclarar que se les cobra una cuota de recuperación de 1,500 pesos. Al principio lo hacíamos sin ningún costo, pero al cabo del tiempo empezamos a ver que ya no tenía llantas, claro. Que necesitaba meterse al taller, ¿sí? Que necesitaba. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Bueno, que dejen los 1,500 pesos para lo que es el arreglo propio de las unidades. Yo tuve la experiencia de que algunas amigas y amigos fueron a Zihuatanejo en una Urban y por 1,500 pesos, la verdad que eso es una simple cuota de recuperación, señora. Y vale muchísimo la pena apoyar a toda la gente que participa en esos eventos de carácter estatal o regional. Vamos a ir a la pausa porque quiero regresar precisamente con imágenes de toda la cantidad de apoyos, los diferentes apoyos que entrega el DIF municipal. Si me lo permite, señora, claro, vamos a la pausa y regresamos. Otorgar a nuestra sociedad guerrerense, a personas con capacidades diferentes, la oportunidad de contar con una nueva alternativa para el trámite de tratamiento de sus barreras a través de ejercicios y terapias con caballos y perros, además de contar con el personal profesional para la realización de la equinoterapia y la caninoterapia.
estamos de regreso en este último bloque. Vamos a aprovechar también para mandar algunos saludos. Lo que pasa que por aquí, a ver, vamos a seguirle porque de Santa Teresa, sí, ya me bloqueó la computadora aquí, tanta información. Ani Chávez, excelente trabajo también, de Santa Teresa, nos mandan aquí saludos, que por cierto, en Santa Teresa se ha tenido buena actividad, hubo por ahí una campaña médica y tienen el alumbrado, la verdad que sí, han estado trabajando en una coordinada, la Casa de Salud ahí se inauguró exactamente, que esto también es importante, señora, porque gracias a su instancia, gracias a su insistencia, se han abierto varias casas de salud en varios puntos de este municipio de Iguala. Ya nos comprometimos, sí, ahorita con otra casa de salud en la Fermín Rabadán, hablé, okay, con el director, con el doctor Javier Ortiz, y pues bueno, estamos trabajando para echar a andar también esa casa. Esto es importante porque estas casas de salud atienden a la población que está ahí, pero también a la población cercana. Así es. Y tienen un acceso fácil y rápido para la atención pues de la salud, precisamente, que es tan importante y es prioritaria. Pero vamos a ver imágenes, señora, para que nos vaya platicando de los diversos apoyos que entrega el DIF municipal. Pues todos los días tiene usted así gente fíjate, ahí en visita, fíjate ¿no? que es ese programa Mariana Trinitaria, ¿sí? Se ha gestionado que los productos que se venden ahí tengan un pues descuento considerable. La verdad, tenemos muchísima gente que está aprovechando todos esos apoyos, como son láminas, como son rotoplas, cemento, varilla, también tenemos lo que son los paneles solares. Entonces nosotros estamos sí, porque pues tienen un subsidio, todo, ¿no? Entonces es un costo más bajo. Es un costo más bajo. Tenemos ahí apoyos de medicamentos, esos son de actas de nacimiento. Ahí están la llegada de los niños de Chilpancingo. Fíjate que mes con mes nosotros apoyamos a un número importante de personas con apoyos para traslados a sus consultas médicas, medicamentos, sillas de ruedas, bastones, andaderas. Entonces, mira, ahí es pintura, sí, pintura, por ejemplo, sí, también. Ahí está el famoso Fabuloso, sí. Lo sacamos aquella vez para que estuvo socializara. Estuvo anexado como 3 meses. Entonces, la verdad que nosotros mes con mes estamos apoyando pues a todas las personas. Y los aparatos, ¿no? Que... Regrésale la fotografía porque bastones, andaderas, sillas de ruedas. Sillas de ruedas. Todo eso es también con el apoyo de amigos, de fundaciones que me hacen llegar todo este tipo de apoyos y otros, pues nosotros los compramos. Pero la verdad tenemos muchísimo pedido de todo esto, de prótesis también. Pero lógicamente todo esto es en base a un estudio que se hace y se manda a la ciudad de Chilpancingo para ver si son aptos, ¿no? Igual que los aparatos auditivos. Y pues bueno, nosotros tenemos pues una gran cantidad una amplia gama de apoyos, de trabajos, tenemos el CENDI también, tenemos cerca de 77 niños ahí en el CENDI, tenemos 14 maestras, tenemos nutriólogo, tenemos enfermera, tenemos gente de la Cuarta Transformación apoyándonos ahí, pues el intendente. Y pues bueno, yo creo que abarcamos muchísima, nuestra área de trabajo es muy amplia, entonces estamos enfocados pues en muchísimas áreas, en muchísimos espacios que tenemos que cubrir. Y pues bueno, nosotros estamos echándole pues todas las ganas, ¿no? A veces no nos alcanza el tiempo, pero bueno, queremos seguir rindiendo, queremos dar resultados, y yo creo que con todo este trabajo que estamos haciendo lo vamos a lograr, pese a que tenemos varios proyectos de los cuales vamos a seguir tocando puertas para realizarlos. Señora, esa es su segunda ocasión. Así ya es. En un periodo de 3 años. Usted participó ya en una administración junto con el doctor Antonio Salvador Jaime Herrera. Esa es la segunda. ¿Hay diferencia en sí, las normativas, en muchísima, el trabajo, en las necesidades? Las necesidades yo creo que son las mismas, pero sí lo que a nosotros nos ayudó mucho es que la administración pasada llegamos con los ojos vendados, en lo que tocamos una puerta, en lo que empezamos a ver que el caminito era por aquí, teníamos que ver ¿Qué camino recorrer? Ahora ya nos enfocamos a lo más seguro, te digo, como con los convenios. El primer día yo instruí a la gente que me colabora ahí, recorran todas las universidades, debemos de tener
Mucha gente en todas las áreas, y si tú ves en nuestra página del Facebook, tenemos paramédicos todos los fines de semana en el CICI, en el estadio, en el parque, todas las áreas están cubiertas, ahí estás viendo las imágenes. Es importantísima, gracias, ¿no?, esta vinculación con las universidades, con las instituciones. Gracias a esos convenios que realizamos, sí, con todas las instituciones, también nos apoya la Fray Luca, la Harman, concursos también para toda la gente, ¿no? Entonces, y eso es gracias a los convenios que acertadamente, pues, firmamos, considero yo, ¿no? Porque todas las áreas, que como tú ves, están cubiertas, sí, están para apoyar pues, a toda la población, ¿no? Pues ahí tienen ustedes las imágenes precisamente de los resultados que son de estos convenios, de esta vinculación con las instituciones que representa pues en beneficio, pues, obviamente, de las actividades. Ahí están, sí, estaba viendo ahí ya la tradicional rosca, ¿no? Ya así para es, que se preparen ya, el pan de muerto también. Pan de muertos, este 15 de las fiestas patrias dimos el curso para elaboración de platillos típicos acorde a lo que era el 15 de septiembre, sí, las fiestas patrias, y pues bueno, fue un excelente resultado. La verdad, de las mujeres estaban fascinadas haciendo los chiles en hogar. Lo mejor es eso, la degustación cuando se van esos cursos. Y ahora estamos llegando ya casi al final del programa. Yo sé que no está obviamente satisfecha, es un año ya de trabajo, pero ¿contenta con lo logrado hasta ahora? Hasta ahorita yo creo que sí, nos falta muchísimo, pero bueno, vamos a seguirle echando para adelante. Yo creo que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que buscar, tenemos mucho que dejar a la población. Entonces, no nos toca más que trabajar y comprometernos para que rindamos mejores resultados. Y el cariño de la gente, señora, le quiero mostrar estas imágenes que encontramos en las redes sociales. A ver, por favor, producción, vamos a verlas. Ay, sí. Luego sale la niñita a cantarme una canción. No, pues la verdad eso me llena de gusto, ¿no? Tiene. Llegó esta niña a su oficina a cantarle, sí, por su cumpleaños que así recientemente es, pasó, señora, por cierto, muchas felicidades aquí al público. Gracias. Al aire, no, lo decimos. Súper agradecida, ¿no? La verdad es que me dio mucha ternura y pues bueno, creo que vamos por buen camino, ¿no? Sin lugar a dudas, esa es una de las muestras, ¿no? Yo le quiero agradecer muchísimo que haya tenido el tiempo de acompañarnos en este día, aquí en este programa de Rendimos Cuentas a través de TV Iguala. Agradecer a Itzayana que me llevó esa linda canción. Ahí la tienen, es el nombre de la niña. De la niña Itzayana. Pues ahí tienen, la verdad que seguramente de este tipo de detalles en su paso los ha de recibir frecuentemente, porque es una persona, sí, muy querida, señora, en las diferentes, gracias, comunidades y en el municipio de Iguala. Gracias, gracias, May. Yo creo que la gente es bien correspondida. La verdad es que nosotros somos personas de cuna humilde, gente que sabemos del esfuerzo y del trabajo, y no nos queda más que trabajar por el bien de la comunidad, por el bien del que menos tiene, por el bien de los niños, de los adultos, y pues bueno, apoyar a todas esas personas violentadas, a las mujeres, a las niñas que son violentadas por sus padres, por sus primos, por sus padrastros. Yo creo que estoy en un lugar en donde podemos cambiar muchas cosas, en donde al menos podemos efectuar o actuar de alguna manera para que estas
personas tengan el apoyo y que en el DIF municipal siempre tengan la confianza de que van a tener una mano amiga y que las puertas van a estar abiertas, y no nos queda más que agradecer todo el apoyo que hemos recibido en este año de trabajo. Señora, con estas palabras le agradecemos mucho. Gracias. Su presencia en esta noche, y le recordamos también a usted que de 8:30 de la noche a 9:30 estamos de lunes a viernes aquí en TV Iguala a través de la página de Todos Juntos en Facebook. Miguel Ángel Ortiz les da las gracias y lo esperamos mañana, así que quédese usted tranquilo en casa. Gracias. Hasta la próxima. Saludos, gracias, a todo el equipo del DIF, por favor. Ahí lo tiene. Hasta la próxima.